que lo que ha pasado es desagradable, inimaginable. Pero no puedo ayudarte si no confías. Walker. Walker. ¡Patch! Por favor, cuéntame, ¿qué pasó? Vale. Mis padres me delataron cuando descubrieron que tenía poderes. Yo no sabía qué pensar. Pero mi hermano, Brent, siempre cuidó de mí. Me cogió de la mano y huimos. Vivimos algunos años en las calles, ocultos, siempre en movimiento. Hicimos cosas asquerosas para ganar dinero. Pero aquel trabajo antes de dejar Seattle fue peor que todos los otros juntos. Venga, hermana. Solo uno más. Ya está cargado, vamos. No, esto lo pagan bien. ¿Cuánto? Como para algo decente. ¿Sí? Sí. Tendremos un gato birmano de cola corta. ¿Eh? ¡Qué golpe bajo! Empezaremos de cero. Será genial. ¡Mierda, al suelo! ¿Qué? La poli. Vale, escóndete. Los distraeré. Espera. Haz este trabajo y nos vamos. Nadie nos encontrará. Sí, en cuanto... No. No. No uses tus poderes. No voy a matarles. Solo... debo hacerlo. ¡Fetch! Vale. Tú. Quieto. Mírame. Aquí, mirada arriba. ¿Esto es realmente necesario? Una para profesar. Muy bien. Tú ven aquí. ¿Has visto en el muelle a un chico con cresta? Si registro tu barco, lo encontraré. Espera. ¿Quieres ver un truco? Había estado escondida, manteniendo en secreto mis poderes. De saber a alguien que había un conductor en la ciudad, saldrían a cazarme. Ya lo había visto. Brent y yo habíamos tenido suerte. Siempre encontrábamos una salida. A estos les encanta su trabajo. ¿Cómo lo echaba de menos? No puedo hacer el trabajo con ese poli encima. ¡Alto! ¡Fuera! ¡Fuera! Debo librarme de él. Creo que lo he perdido. ¿Estoy a salvo? ¿Los polis no eran unos vagos? Despejado. O eso... creo. Thank you.
Adiós a ese helicóptero. Brent, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero en cuanto empezaste a brillar, la ciudad se volvió loca. Esto es demasiado peligroso. Hay que irse ya. Viene el DUP. ¿No querías empezar de cero? Y sabes que quiero ese gato. Dime de qué va el trabajo para ponerme. Bien, pero hazlo rápido. Es el apartamento en la tercera con Stone. Entra y coge la bolsa de deporte roja. Vale. ¿Qué hay en la bolsa? Si la consigues, tendremos un montón de pasta. Me gusta cómo suena. Saldremos de esta, hermano. Como siempre. Pero ten cuidado. Mola. Cerrado. Toc, toc. ¿Qué? ¡Nada de testigos! ¡A matarla! ¡Y el maletín! Solo quiero la bolsa roja, nada más. Voy a recargar. Lo necesitaré. Fetch, ¿estás bien? ¿Estabas ahí? ¿Qué ha pasado? Había rusos bailando alrededor de una bomba. ¡Mierda! Los afganos lo encontraron. ¿Encontrado quién? Mi jefe. Si sabían lo del apartamento, sabrán lo de nuestro barco. ¡Tenemos que irnos ya! Vale, calienta el motor. Voy enseguida. Lamento todo esto. Quería conseguirte ese gato pigmano. Lo sé. Para la próxima. Escóndete, tonto. Thank you.
Venga, tonto. ¿Dónde estás? No. Mierda. Te necesito. Cuando me entraba el ataque de pánico, me concentraba en Brent. Él era lo único que me calmaba. Me aferraba a un recuerdo feliz. La primera noche en Seattle, nos resguardamos de la lluvia bajo un vaso elevado. Y leímos cómics a la luz de la linterna hasta que nos quedamos dormidos. Un vagabundo intentó robarnos lo poco que teníamos. Y yo iba a hacerle pagar por ello. Pero esa noche establecimos las reglas. Regla número uno: nada de poderes, en ninguna circunstancia. Podíamos perder cosas, pero Brent no quería que nos perdiéramos nosotros. No debí usar mis poderes. Fue culpa mía que se haya ido. ¡Fui yo! ¡Perdí el control! Esas fugas de la realidad me cambiaban. Despertaba con nuevos poderes, como si mi cuerpo decidiera luchar, pero mi mente se rindiera. Lo has hecho muy bien, Walker. ¿Descansamos? ¿Puedes mostrarme qué habilidad obtuviste de tu fuga mental? Pensé que querías controlar tus poderes. ¿Para eso has venido? No sé. La última vez que los Vamos usé. Con algo sencillo. Seguiré tus progresos desde ahí arriba. Por favor, nada de estupideces. ¿Estupideces? Es todo lo que hago. No, tú eres una superviviente. Todos tenemos debilidades. Solo hay que dar con ellas. Adelante. Es un comienzo. Pero el mundo no va a esperarte. A veces hay que actuar rápido. Sigue tus instintos. No está mal. No es genial, pero acabas de empezar. Quizá prefieras objetivos que te digan algo más. Impresionante. ¿A que sí? Esos hologramas de luz sólida parecen muy reales. Ahora, mátalos. No disparó a la gente. A Eugene, el conductor que crea esos hologramas, no le importa. ¿Para qué? Hay que sobrevivir. No solo por ti, sino por todos los que no pueden defenderse. Venga, protégelo. Me alegra ver que te quedan ganas de luchar. Esperemos que tus demás sentidos sigan así de agudados. El tiempo pasa. Encuentra y salva al rey. Bien hecho. He escondido un segundo rehén cerca, pero esta vez tendrás que ser rápida para salvarlo o morirá. De una forma. ¡Mirad!
sido el mejor tiempo que he visto en esa prueba. Vamos con otra cosa. Esfuérzate. ¿Hasta dónde puedes saltar? Has demostrado un dominio básico. ¿Eres tenaz, Walker? ¿Enfrentada a un desafío, luchas hasta el final? ¿O te escondes en una esquina? En guardia, Walker. Deberías darte prisa. Este nuevo rehén parece débil. Para volver a jugar a la salva. ¡Lo voy pillando! Tenemos otra víctima. No se acaban nunca, ¿eh? ¡Sal de aquí! Thank you.
suficiente grupo es desagradable. El ejercicio de los rehenes ha sido aceptable. Aquí lo registramos todo. Publicamos los logros de otros conductores para picaros e inspiraros. Siempre estoy abierta a más entrenamientos. Tal vez quieras superarlos. Así está bien. Siéntate. Quiero que retomes tu explicación de lo sucedido en Seattle. Tras una larga noche buscando a mi hermano por toda la ciudad, terminé en lo que quedaba de nuestro barco. Ahí lo encontré. También buscaba a Brent. Perdona, guapa. No habrás visto por aquí a un tipo con cresta, ¿verdad? ¿Conoces a Brent? ¿Estás con los rusos? ¿Los aculanos? No, ¿qué coño? ¿Que ellos hicieron esto? Joder, no dejan de raptar a mis empleados. ¿Pero dónde lo tienen? ¡Llévame! Tranquila, cielo, que no te conviene meterte en ese fregado con esa carita. No sé cómo te lo tenías montado con Brent, pero... ¡Es mi hermano! ¡Por favor! ¿Hermano? ¿Tú eres Fetch? Soy Shane. ¿Shane? Brent nunca me dijo que su hermanita era tan buena. ¡Por favor! ¡Dime dónde encontrarlo! Zona este, quizá. Gracias. Si se te ocurre algo más, llámame al de Brent, ¿vale? Sí, claro, lo que tú digas, cielo. Pero no dejes de cuidar de eso, ¿eh? Debo preparar esta ciudad para mí. Hace falta neón. Montones de neón. Fetch. Ahora extiendo mis tanteadores, pero parece que esos aculanos son de gatillo fácil. Habrá que moverse rápido y con un objetivo. Vale, yo voy en busca de gas neón. chispas, a mí me gusta esnifar tanto como al que más, pero eso es realmente... Es un truco que aprendí en Jersey. El gas me ayuda a correr a una velocidad pasmosa. ¿Eso es verdad? Tendré que fiarme de ti, conductora. ¿Qué otros secretillos escondes bajo la capucha? Debería ir a ese cartel grande. Tengo que encontrar a Brent.
Es lo bastante grande. ¡Dios, escúpelo! Vale, Neón perezoso. A ver si empiezas a servir de algo.